días, Gonzalo. Lo primero, ¿qué tal está Nacho? Si va a poder viajar, si ha entrenado algo. Y lo segundo, si hay algún problema más o el resto también. Sí, ha sido una semana entretenida. Nacho no ha entrenado con el equipo todavía. Hoy sí lo hará, vamos a probarlo. A ver cómo responde. Si tiene problemas, si tiene dolor, pues lo descartaremos. Y si no lo tiene, participará. Y Millán tampoco ha podido entrenar después del partido del martes. Tiene ahí unas molestias en la cadera. Y bueno, vamos a ver cómo va hoy también. A ver si cómo evoluciona tras el tratamiento. Lo mismo. Hoy tendremos más pistas de si tienen opciones de jugar o no. En principio somos optimistas, pero hasta que no completen el entrenamiento de hoy no se va a saber nada. En todo caso viajarán, por supuesto. Lo de Tomeu y demás, estamos ante el primer pico de problemas acumulados que, bueno, sí pueden tener una incidencia en el rendimiento del equipo, como es lógico, ¿no? Bueno, sí, ¿sabes qué pasa? Yo pienso que cuando te vienen estas situaciones adversas, pues uno lo puede ver como un gran inconveniente o lo podemos ver como un gran reto. Y yo lo que les explico a los jugadores es lo segundo. Cualquier adversidad que tengamos la podemos convertir en una oportunidad. Cuando hay bajas, pues hay otros jugadores que van a haber movido su rol en el equipo y van a tener pues más participación, ¿no? Habrá que hacer más cosas entre todos y luego, bueno, pues también tendremos que ver la estructura táctica que podemos emplear para solventar estos problemas. Lo que no sirve absolutamente de nada es pues lamentarse, porque son cosas que pasan todos los años, en todos los equipos y a todos los niveles. Entonces, vamos a poner las herramientas necesarias para minimizar pues, un percance como es una lesión. Te dejo más información, digámoslo así, con fuego real, ¿no? Con competición de por medio, aunque fuera un rival de inferior categoría como era Prat. Lo que hicieron el otro día los chicos de la cantera, Alonso, el propio Victory, el propio Arbitri. Pablo. Sí. Sí, a ver, yo creo que les sirvió sobre todo a ellos, ¿no? Porque al final juegas y se prueban, se ven. Yo me imagino que para ellos tiene que ser el verse que están bien, que pueden hacer cosas y que pueden jugar y que en el entorno del equipo pues desarrollan sus habilidades y nos ayudan. Yo, como les veo trabajar todos los días, pues es cierto lo que dices, que no es lo mismo entrenar que competir. Pero yo ya lo dije el otro día, quedé contento con ellos, nos ayudan, nos seguirán ayudando, nos ayudarán cada vez más porque cada vez mejoran, ¿no? Entonces, contamos con que sea una aportación buena y cada vez mejor. Porque sí está claro, pues que bueno, habréis mantenido las reuniones pertinentes a nivel interno y demás. El otro día aquí Héctor decía que bueno, que sí, que hay que hablar con el club, ver hasta dónde se puede hacer el esfuerzo económico, ir al mercado, pero sí que hace falta recomponer, reforzar el equipo, ¿no? Por los problemas que ha habido. Bueno, yo en lo que a mí me compete, en lo que a mí me corresponde, yo lo que tengo clarísimo es que entre todos, el cuerpo técnico, jugadores, etcétera, tenemos que mejorar lo que somos. Es decir, mi responsabilidad es que el equipo juegue cada vez mejor. Y yo como entrenador tengo que encontrar la fórmula táctica para que las piezas que tenemos ahora mismo funcionen a su máximo rendimiento. Y luego lo demás ya son cosas que a mí me competen menos, ¿no? Ya, bueno, lo que decida el club, pues bienvenido sea. Si el club decide que podemos, pues bien, y si decide que no podemos, perfecto. Yo estoy a 100% con los jugadores que tenemos ahora, que estoy súper contento con ellos, y yo creo que nuestra responsabilidad es ser cada día mejores nosotros, los que estamos aquí. Mencionaba antes también el partido del otro día contra Prat, ¿no? En la Copa. A Toms Leimanis también le puede venir bien a nivel mental, porque bueno, es un jugador llamado a tener un papel importante en el equipo. Vemos que vosotros más seguro, ¿no? Que sabéis más de esto, que tiene calidad, que es el jugador que jugaba en Estudiantes a muy buen nivel, pero aquí por lo que sea, pues no había todavía ofrecido un buen rendimiento o no ofrecido un buen rendimiento. También decía Héctor que se ha hablado con él, que tal y cual, sí. Pues si había algún otro tipo de adaptación, bueno, cualquier cosa que pueda haber frenado su que explotara todo su potencial, ¿crees que le puede venir bien y hasta qué punto su actuación del otro día? Seguro que sí, le viene bien, porque cuando un jugador... Toms está adaptándose a una circunstancia, a un rol, a un equipo, a unos compañeros, a una situación, a un entrenador y viceversa, ¿no? Porque al final todos los procesos de adaptación
son de las dos partes, ¿no? Por parte del jugador y por parte del, de los demás, ¿no? Y está dando pasos adelante para, bueno, para integrarse, no integrarse él, sino en el juego del equipo, poner todas sus virtudes, que son muchas, y que el equipo las aproveche. Y en ese proceso estamos. ¿Qué sucede? Que él es un jugador que el otro día pues mete los tiros, se encuentra cómodo en la pista, etcétera, etcétera. Eso a cualquier jugador yo creo que le anima, ¿no? Y le sube la estima de decir, pues me encuentro cada vez mejor, estoy bien, al final... Como yo os digo muchas veces, la vía de mejora del equipo es doble, ¿no? Por un lado es a nivel de colectivo y por otro lado a nivel individual. Es decir, que cada jugador sea capaz de estar mejor de forma de juego, de forma física están todos súper bien. Y ese es el proceso, ¿no? El proceso ya no solo de él, sino de otros que continúen adelante, mejorando y aportando más cada vez al equipo. Y por último, ¿qué foto nos haces de Zamora? También han tenido partido de Copa y también han ganado, bueno, normalmente sí, esta semana contra Gran Canaria y demás. ¿Qué foto nos haces del rival? Pues a mí es un equipo que me gusta mucho, la verdad. Yo creo que juegan muy bien, otro equipo de ritmo, y yo creo que tácticamente son muy, muy ricos, tanto en el plano ofensivo como defensivo. Es un reto este partido, un reto grande, un reto de porque... Pues muchas veces cuando te enfrentas con cosas que hasta ahora no nos hemos enfrentado, por situaciones que juegan, es un equipo que juega mucho, mucho posteo con jugadores en posición 3 y 4, y que presenta defensas alternativas, defensas zonales, es decir, es un equipo tácticamente muy bien trabajado. Y entonces yo creo que, bueno, pues nosotros tenemos que afrontar ese reto, porque, bueno, yo creo que juegan de manera un poco diferente a lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Va a ser un partido distinto. Realmente, yo me doy cuenta que a medida que avanzan las ruedas de prensa, os digo muchas veces esto, cada equipo es tan diferente, cada equipo juega distinto, pero bueno, la radiografía que te hago es que es un equipo que tiene mucho ritmo, que juegan con un nivel de intensidad alto y que aprovechan bien, muy bien, estas situaciones que te digo de poste bajo, sobre todo de jugadores posiciones 3 y 4. Ahora sí, la última que me vino a la cabeza. Chava, que te dice también que vaya a haber mañana más de, mandaba ayer Pablo la nota, más de 100 aficionados del Obra en Zamora. Una pasada, pues es que es una pasada. En todos los partidos hemos encontrado gente, en todos los partidos se ha desplazado gente, pero esto ya el número es muy considerable. Nos queremos igual, cuando vienen 5 los queremos muchísimo, y cuando vienen 100 o más de 100, pues también, ¿no? Es... Gente que se monta en un coche, un autobús, hace unos kilómetros para ver jugar a su equipo, nos sentimos súper felices de ese apoyo. Igual que os lo dije el otro día, súper felices de que un martes por la tarde hubiera el aspecto que hubo en el pabellón y en el partido de Tizona, que el pabellón tenía un aspecto fantástico y el público apretó muchísimo. En ese sentido, vamos, o sea, como siempre, nuestra gente es un 10, no, es lo que hay después del 10. Ojalá hablabas un poco del perfil de Zamora. Ellos también están con problemas físicos, están pendientes de dos jugadores que son importantes. El equipo lituano, este, ¿no? Tiene un nombre difícil de conocer, no me acuerdo de eso, ¿no? Sí. Mayor. Luego Hansi también, que no jugó la Copa y tampoco el anterior partido, que, bueno, no por dentro, pero por fuera. ¿Hasta qué punto? Parece ser que tienen opciones de volver también. ¿Hasta qué punto les condiciona la marca? ¿Les condiciona seguro? Es decir, ¿cambia mucho o puede cambiar bastante la fisonomía? Sí, nosotros. ¿Por qué no? Sí, nosotros. Si no tenemos el 100% de seguridad de que un jugador está fuera, es decir, si un jugador se fractura un tobillo, sabemos que no va a estar. Entonces nosotros ante la duda nos preparamos, pues si está, si están o si no están. El partido lo preparamos exactamente igual. Sí, les puede cambiar, pero es que al final pasa un poco con todos los equipos, pasa lo mismo. Cuando hay jugadores lesionados, y nosotros... Llevamos ya muchos años en esto y hemos tenido multitud de ejemplos. De un equipo que dices tú, llegas con estos jugadores lesionados y hay otro jugador que da el salto, ¿no? O pues por necesidad del guión, el entrenador hace un ajuste que es súper acertado y yo creo que hay una parte de... Cuando hay lesiones en los equipos, supongo que ellos pensarán lo mismo de nosotros, hay una parte que es... difícil de prever, difícil de predecir, porque hay jugadores siempre que te dan siempre alguna sorpresa. Nosotros, repito, preparamos el partido que hasta que no tenemos la confirmación 100% de que un jugador del equipo rival es baja, pues lo consideramos que puede estar, y como puede estar, pues preparamos el partido sabiendo que puede estar. Te lo hago de otra manera. ¿Habéis preparado uno o dos partidos?
No, hemos preparado un partido. ¿Tienes la, la... Sí, la... sí, sí, te entiendo perfectamente. Al final un tío de 2'24, yo no lo conozco. Sí, pero por ejemplo, para ponerte un ejemplo, las defensas de bloqueo directo que hacen, hacen las mismas defensas Estel o estén otros pivots, ¿no? Me refiero a eso, es decir, ¿les puede condicionar el partido? Claro, es un jugador tan, tan grande que ocupa tanto espacio, pero al final, en el, digamos, en el lo que es el contexto táctico, te voy a poner un ejemplo al revés. Si nosotros tenemos a Jake, que es un pivot que tira de tres puntos, ¿no? Si el equipo rival sabe que Jake está lesionado, que no está, ¿eh? Y que no va a jugar, a él sí que le cambiará. Es decir, pues ya no tienen cinco que tienen de tres, ¿no? Entonces esto sí que te cambia. Pero en este caso, el cambio no es tan, tan sustancial porque ellos tácticamente no cambian demasiado, esté o no esté. Pues a eso me refiero. Ya.